Reclama tu sueño. El verdadero deseo en tu corazón es la prueba de Dios que fue enviado para que tú lo reclames. Tu deseo más profundo es la prueba de Dios y ya es tiempo de reclamar lo que es tuyo. Tú ya lo tienes, reclámalo. Reclama tus sueños. Los sueños sin metas siguen siendo sueños, solo sueños. Los sueños sin metas te agobian y al final te decepcionan. Los sueños solo se cumplen con metas, metas anuales, metas de vida, metas diarias, metas mensuales, metas por hora, metas minuto a minuto. Las metas son el camino a tu sueño, pero solo llegas con disciplina y consistencia. No lo olvides, entre las metas y los sueños hay disciplina y consistencia. Antes de dormir, pon tus zapatos debajo de la cama todas las noches, para que así te pongas de rodillas por la mañana. Y mientras estés ahí, da gracias a Dios por la gracia, la misericordia y la comprensión. Todos tenemos la gloria, todos tenemos mucho. Si empiezas tu día dando gracias por todas las cosas, ese será un día fácil. Cada mañana al despertar, despierta un niño en nuestro interior. Ese niño reza que salgamos y toquemos el corazón de alguien, porque alguien por ahí nos necesita esta noche, que con nuestros sueños y acciones afectemos a la gente. Todos tenemos este regalo, que es único para salir y tocar los corazones de la gente. Comprende este regalo, protege este regalo, aprecia este regalo, utiliza este regalo, no abuses de este regalo, atesóralo, tú ya lo tienes. Puedes tener millones de dólares, pero no siempre puedes llevarlos contigo a todas partes. Por lo tanto, no es lo que tienes, es lo que haces con lo que tienes. Y todos tenemos diferentes regalos, algo de dinero, amor, paciencia y otros la capacidad de tocar los corazones de la gente. Pero todos tenemos algo, reclámalo, utilízalo y compártelo. Eso es tu sueño.